Mi amor, le va a dar una receta el doctor. Señora Lourdes, como le explicaba, la niña ha nacido con una malformación congénita severa. No tiene genitales, no tiene órganos reproductores, órganos sexuales. Es una malformación severa, mire. No me da ninguna esperanza, doctor. ¿Cómo quisiera dársela, señora Lourdes? Pero desgraciadamente, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, esto no tiene solución quirúrgica. Esa mujer no está muerta. Permiso, mi coronel. Ha sido cierto lo que la gente dice. No le han dado sepultura todavía. ¿Cómo que no? No, mi coronel. La tienen velándola ahí en la iglesia como a la vista de todos. Pero si murió hace 3 días. Dicen que la ecuatoriana no está muerta. La gente dice, mi coronel. Sepulta. Buenos días, madre priora. Madre. ¿Cómo está, señor comisario? Muy preocupado, madre. Me dicen que no se le ha dado sepultura a la señorita ecuatoriana que murió el miércoles. El código de policía dice muy claramente que no se pueden dejar expuestos los cadáveres más del tiempo estipulado. Son 3 días ya, madre. Sígame, por favor. Narcisa, cura a mi hija. Te lo suplico. Intercede ante nuestro amado Señor. Hazme el milagro. Tú puedes curar a mi hija. Te lo ruego.
intercede con nuestro amado Jesús, Narcisa. Cuando viene el aguacero, unos se ponen cachucha y otros se ponen sombrero. Muchachita de estos campos, más flor que las mismas flores. Si te quedas en las ramas, no me brindas tus amores. Las mujeres son el diablo, sobrinas del gran demonio. Nosotros los varoncitos, hijitos de San Antonio. Está mi niño envuelto en su sabanita. Qué lindo que está mi niño envuelto en su sabanita. Qué lindo que se lo mira con esa cara bonita. Qué lindo mi niño bonito con esa cara bonita. ¡Narcisa! ¡Narcisita! ¿Qué haces, hija? Mira este pajarito que encontré, no puede volar. Bueno, vamos para la casa, que te estamos esperando para almorzar. ¡Vamos! ¡Vamos! Te agradecemos, Señor, los alimentos que nos das y todas las bendiciones que recibimos de ti. Amén. Y que también bendigas y te das en el cielo a mi mamita linda. Amén. Y que bendigas también al pajarito que encontré para que no se muera. Amén. ¿Y a las vaquitas de la hacienda? Sí, para que den más leche. Para que den mucha leche. Amén. Amén. ¿Le vas a decir algo más o ya podemos comer? Eusebia, las bendiciones nunca están de más. Yo quiero dos bolones, no quiero gallina. No puedes comer solo bolones, tienes que comer todo. Te cambio mi bolón por tu gallina. Ya, silencio. Tienes que comer todo, si no, no te vas a curar. Abre la boquita. Tienes que comer todo para que puedas volar de nuevo por el cielo. Abre la boquita. Eso. Si quieres comer iguana, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? No te asustes, es solo una canción. En mi casa tenía una, ¿por qué no te la comiste? ¿Por qué no te la comiste? Oh. Acá. ¡Buenos días, compadre Martillo! ¡Buenos días, compadre! ¿Qué es de su vida? Aquí como con usted era pobre, compadre. Esa es la vacuna que le regalé. ¡Claro! ¿No la ve que está flaca? Yo solo se la regalé, compadre. Usted tenía que darle de comer.
Oiga, no se olvide de ir con la comadre el domingo a comerse una gallinita. Que Teresa y Narcisa hacen la primera comunión. ¿Cómo me voy a olvidar, compadre? ¡Narcisa, engorde esa gallina! ¡Caballo! Oye, ¿qué haces? Oye, yo no sé qué haces mirando tanto esos bichos. Son lindas. Una iguana, si hay algo feo es una iguana. Mariana de Jesús, conocida como la Azucena de Quito, cuando era muy pequeña y apenas tenía 10 años. ¿Azucena? Ay, ya vas a empezar. La azucena es una flor muy blanca. Y bueno, Marianita era como una flor porque su alma era muy blanca. Desde niña tuvo a Dios en su corazón y siempre soñó con hacer el bien y ayudar a los más necesitados. ¿Cómo las ayudaba? Bueno, aquí dice que ella daba de comer a los pobres y bajaba por su ventana una canasta con comida. Un día, cuando apenas contaba con 10 añitos, Mariana de Jesús, en compañía de sus primos, deciden dejar las comodidades y la seguridad de su casa en Quito para irse a la selva en el oriente. Es por eso que Marianita convence a sus primos para salir de madrugada mientras todos dormían y viajar al oriente para hablarles de Dios. ¿Se iban solitos? Sí, se iban solos. Iban a despertarse de madrugada, antes que sus papás, para que nadie los viera. Pero se quedaron dormidos y al día siguiente nadie encontraba la llave de la casa porque Marianita la tenía escondida debajo de la almohada. Parece que Diosito no quería que se fueran para que no le pasara nada a Marianita. ¡Ya llega! ¡Vamos, Francisco! ¡Llegó el Cristo Negro! Negro. ¿Dónde lo llevan, papá? A Daule, Narcisa. Regresa de Guayaquil. ¿Dónde vas? Quiero ir a verlo. Thank you.
es el señor de los milagros. ¿Te gusta mucho? ¿Qué sientes? Algo aquí. ¿Por qué lo tienen así? Para recordarnos que él se sacrificó por nosotros. Por todos nosotros. Mi papá me dice siempre que él murió para que nosotros vivamos. Así es, porque él es vida. Y si es tan bueno, ¿por qué no lo dejamos que descanse y lo bajamos de allí? Sentí mucha pena aquí cuando lo vi pasar en la balsa. A veces yo también me pregunto lo mismo. Pero creo que es para recordarnos lo mucho que sufrió por ti, por mí y por todos. Por eso. Es muy lindo. Y es negro, diferente a los otros. Bueno, porque representa a todos los hombres del mundo. Que todos hemos sido creados iguales a su imagen y semejanza. ¿Cómo está, don Pedro? Padre. María. Está maravillada con él. Nunca había visto nada igual. ¿Pero eso es normal, padre? No, no es normal. Es maravilloso. Usted ha sido bendecido, don Pedro. Narcisa es un ángel. Te voy a extrañar, pero mejor estás en el cielo, cerca de Diosito. Qué pena que yo no pueda volar. Si pudiera, me iría donde el Señor de los Milagros. Es fácil, lo único que tienes que hacer es morir. Oye, no digas tonterías. ¿Por qué lo soltaste? Ecchet Agnus Dei, Huitolis Peccata Mundi. Domini corpus nostri Jesu Christi, custodiam animam tuam. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiam animam tuam in vita anima. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiam animam tuam in vita eterna. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiam animam tuam in vita eterna. A todos los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Ya, papá, dile que venga. Eusebia, Narcisa está con Dios. Hay que esperar. Jesús querido, quiero, como dijo el padre Leandro, que desde este momento estés siempre en mi corazón. Y quiero, como Santa Marinita de Quito, dedicarte mi vida, toda mi vida. Y también quería decir que me da mucha pena verte así, en esa cruz. Mejor sería si estuviera yo. Repita lo que dijo, coronel. Creo que no supe expresarme bien, general. Lo que quise decir es que no parece difunta. Huele a lirios. Usted sabe, mi general, hemos visto tanta gente sin vida. Yo he visto tanto muerto. Y cuando uno ve un cadáver, uno sabe enseguida que está muerto.
Quiero decir que los muertos se ven como muertos, general, y huelen a muerto. Si usted la ve, general, le va a quedar muy difícil dar la orden. ¿Dar qué orden, coronel? La de sepultarla. Es que la gente la está tratando como si fuera una santa y le piden milagros. ¿Qué santa ni qué ocho cuartos? Que se convoque una junta de médicos y si está muerta, como se supone que lo está, que se le dé sepultura como manda la ley. Miren a mi hija. Gracias, señor. Gracias, Narcisa. No, mi hija se ha curado, señor. Gracias, señor. Hiciste el milagro. Mira. Mi hija se ha sanado. Gracias, señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, señor. Gracias, Narcisa. Señor, gracias Jesús, gracias a ti, gracias Dios. Debe estar en el guayabo, papá. ¡Que siga la fiesta! Narcisa. Narcisa. Dice mi papá que vayas. Nada, y se dice que te han visto, en la guanagua bordada.
compadre. Ya salieron. ¡Ay! Narcisa, ¿por qué no te gustan las fiestas? Si a todo el mundo le gustan las fiestas. Sí, es verdad, las fiestas son bonitas. Pero solamente hasta que la gente empieza a tomar. Aparte, tú sabes que a mí no me gusta bailar. No hay nada malo en bailar. ¿Por qué te portas como una montubia? Me haces pasar vergüenza. No has pensado en casarte. Todas las chicas solo piensan en eso, en casarse, tener una familia. Yo no me quiero casar. Yo solo quiero vivir para Dios. Dios no creó para tener familia. Yo no me quiero casar con nadie, Señor. Yo quiero dedicarte toda mi vida a ti. Haz por favor que mi familia comprenda eso. Yo quiero estar siempre en contacto contigo, tenerte siempre en mi corazón y así poder interceder por todos. No permitas, Señor, jamás, jamás permitas que yo viva solamente para mí. Yo quiero ayudar a los demás, quiero estar a tu servicio, ayudar a todos los que me necesitan. Esa será mi alegría, Dios mío. No dejes, Señor, nunca que yo viva para mí. Gracias por hacerme parte de tu creación, Señor. Gracias por hacerme, Señor, testigo en este instante de toda tu creación maravillosa. Gracias por esa paz que me das, por esa alegría. ¡María! ¡María! ¡Llegó! No, papá, ya está oscureciendo. Francisco. Papá, no está por ningún lado. Dios, ¿dónde puede haberse metido? Salió desde la mañana. ¡Narcisa! Aquí estoy, papá. Hija, ¿dónde te habías metido? Fui a ver las frutas. Bueno, está bien. Anda, sube para que te cambies. Fuimos a ver el guayabo, estábamos preocupados. Perdóname, es que se me hizo tarde. Sí, está seca. Es verdad, está sequita, no tiene ni una gota. Aquí tú tienes mis manos para abrir caminos de luz. Señor, aquí me tienes. Mi Dios, mi Señor, mi luz. Soy para que me ames, que el sol para que hayas muerto por mí en el madero en cruz. Doña Silvania, este es mi hijo Francisco, el mayor. Eusebia, Ramón, Teresa, Manuel, José, Mariana. Y bueno, falta Narcisa, que anda en lo de su catecismo. ¿Cómo han crecido? Casi no los reconozco. No es para menos. Ya han pasado 5 años desde la última vez. Hola. Hola. Qué rico. La señora Gulliver llegó de Guayaquil. ¿Sí te acuerdas de ella? Claro. Anda a saludarla, anda. Qué gusto verla, doña Silvania. Perdón por el retraso. Tú debes ser Narcisa. Sí. La que nos faltaba. ¿Y cómo anda Guayaquil? Muy fuerte el invierno. Llueve casi todos los días. Y el calor es insoportable. Por eso me vine acá y me escapé para San José. Qué diferente que es aquí, ¿eh? ¿Cómo es Guayaquil? Grande y muy bullicioso. Hay muchas iglesias. Hay varias. Yo vivo cerca de la catedral. ¿La catedral? ¿Y el arroz? ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios. Este año la cosecha ha sido muy abundante. Y como el precio del quintal aumentó... ¿Y cómo es la catedral? Linda y muy grande. Yo vivo 2 cuadras. ¿Te gustaría conocerla? Sí, muchísimo.
No se preocupen darle posada, doña Silvania, que cuando ella entra en la iglesia no hay quien la saque. No les haga caso, doña Silvania. Lo que pasa es que Narcisa desde niña ha sido muy apegada a todo lo religioso. Para ella no hay nada más importante. Mira, cuando vayas a Guayaquil, mi casa es tu casa. Pedro, ¿qué pasó? Mira, él trabaja todo el día y nunca para. Ay, pero si se hizo falso. No pasa nada. Anda a acostarte, Narcisa. Ya estoy bien. No tengo sueño. Es bueno tenerlos a todos acá. Don Pedro, ¿cómo amaneció? Muy bien, doña Silvania. Pero si me quedo aquí, ahí sí me voy a enfermar. La cama mata. Le digo a mi hija que ya estoy bien, pero nada. Ella dice que no, que me tiene que cuidar, que me ha pegado un ojo toda la noche. Pero papá, nada le va a pasar por quedarse un día aquí en la cama. Narcisa tiene razón, don Pedro. Usted trabaja mucho. Tiene que descansar. Dígaselo usted, doña Silvania, que a nosotros no nos hace caso. Narcisa, qué linda costura. ¿Quién te enseñó? Mi mamá. Qué hermoso. ¿Y después qué hacen? No me digan que su papá se los fuma a todos. No, Narcisa los vende endable y así aprovecha para ir a la iglesia. A ver. ¿Qué? Narcisa, papá cayó el caballo, está mal. Anoche cantó la Valdivia y no sabía por qué. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Te interrumpo. No. Quería despedirme. Se va. ¿Se acuerda que cuando usted dijo, que usted me dijo que cuando yo quisiera irme a Guayaquil podía llegar a su casa? Necesito tener una iglesia cerca y un padre que me dirija. ¿Quieres tomar los hábitos? No, no creo. Es solo que cuando el padre Tol estuvo aquí, él me dijo que yo debía cultivar mi espíritu. Aquí me es muy difícil ir a Daule. Yo le prometo, yo no voy a hacer ninguna carga. Yo sé coser, yo sé cocinar, yo sé lavar, yo sé hacer muchas cosas. Por favor. Ahora que mi papito ya no está. Ya no está aquí, ya para qué me quedo. No. Ya. A tu padre le hubiera encantado que vengas a mi casa. Mi casa es tu casa, Narcisa. Gracias. Tú sabes que al irme de nuevo le estoy dejando atrás toda mi vida. Cuídame mucho a mis hermanos. Diosito querido, y a mí llévame de la mano, como si fuese una niña.
Esta es tu casa, somos su familia. No sé por qué quieres irte. Es que si tú superas lo que yo siento cuando estoy cerca de él, es una alegría demasiado grande. Pero aquí no te va a faltar nada. Todo esto es tuyo. No te vayas, hermana. Santa te puedes hacer en cualquier parte. No entiendo por qué te quieres ir a Guayaquil. Jamás vi algo igual. Tenía tumor. Y de repente desapareció. Y la habíamos desahuciado. Bueno, eso de la niña Pomar ya lo sé. Pero lo de la Beata ecuatoriana que está muerta, está muerta. Sí, definitivamente está muerta. Que se cumpla con la ley entonces. Que se le dé santa sepultura. Sí, se le ve también. Solo que sea catalepsia. Coronel, por favor. Permiso, general, señores. Yo también hubiera querido esperar un poco más, madre. Pero es la orden. Y la vamos a cumplir. La pondremos abajo en la cripta. Muchas gracias, madre. Buenas noches. Las tenga usted. Días. Cumplida su orden. Le dieron sepultura en la cripta que tienen debajo de la iglesia. Pero mire esto. Ecuatoriana que falleció en el beaterio no se descompone. La orden del prefecto es de darle sepultura. Hermana, buenos días. Necesito ver a la madre priora. Esté en las criptas acompañando a Narcisa. Sígame, señor prefecto. Disculpe usted, madre. Creo que hemos cometido un error. Bueno, mejor dicho, yo lo cometí. No he podido dormir toda la noche. Creo que Narcisa no está muerta. Deben sacarla, ¿y ahora? Sígueme, por favor. Quedando precioso. Cuando mis amigas lo vean, van a pensar que me lo han traído de París. Qué buena que es usted, doña Silvania. No, si tú coses muy bien. Gracias, de verdad que me alegro que le guste. Seguro que te encuentras bien aquí. Eso del altillo, a mí no me gusta verte allí. Habiendo un cuarto aquí abajo en el que te puedes sentir más cómoda. No. Todo lo contrario, doña Silvania. Ese altillo es perfecto para mí. De verdad que yo me siento muy a gusto. No se preocupe. Si tú lo dices. Y a propósito, ¿cómo te va con el padre Tola? El padre Tola es maravilloso, ¿verdad? Que él es un padre, es un amigo para mí. Cuando te conocí en Nobol, me impresionó tu convicción y sobre todo tu fe. Pero hay muchas jóvenes de tu edad
que sienten esa inclinación por la vida contemplativa. Y luego, como que se desinflan. Usted me quiere decir algo, padre. Porque nadie mejor que usted sabe que nada me importa más en esta vida que él. Yo quiero vivir para él. ¿Conoces al padre Amadeo Millán? No creo, padre. Es el mejor director espiritual, el mejor que existe. Pero es estricto, tal vez demasiado. Él va a ser tu prueba de fuego, Narcisa. Si quieres de veras ser santa, te está esperando en la catedral. ¿Cómo está, doña Clara? No muy bien, padre. Usted sabe que no me gusta quejarme. Pero yo sufro en silencio, padre. La gente no comprende cuando uno ayuda a los servicios del Señor. Y eso que yo lo hago con mi propio peculio. Padre, me gustaría que se confiesen ellas. Y cuando se confiesen, díganles que yo las perdono. Padre, cuando yo vaya a la iglesia, perdón. Usted dígame, padre, padre. Dice San Bernardo. El que quiere juntar virtudes sin humildad es como el que quiere llevar cenizas en contra del viento. ¿Eres Narcisa? Sí, reverendo padre. ¿Practicas la humildad? ¿Eres humilde? No, padre. Ese es el problema. No lo soy. Me dice el padre Tola que quiere ser como Mariana de Jesús, pero Marianita se distinguió por su humildad. Marianita era una mujer perfecta, padre. Yo ni siquiera soy digna de pronunciar su nombre. Empezamos mañana, a las 5. Dios te bendiga, hija mía. Padre, usted sabe que yo sí practico la humildad. Yo soy quien debe llevar esta corona, Señor. No tú. Yo, porque soy pecadora, yo soy imperfecta. ¿Por qué la habrías de llevar tú, Señor, si eres todo bondad, eres todo amor? Mi Rey de Reyes, mi Señor de los Milagros, que eres como ese pajarito pequeñito de Nobol, todo tierno, inocente, hermoso. ¿Por qué la habrías de llevar tú? Déjame que yo la lleve por ti. Yo con todo mi amor y con todo gusto lo haré, mi buen Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Humildad, pobreza, silencio, ayuno, penitencia, oración, mortificación, caridad y, por supuesto, castidad. Practicar estas virtudes es solo el principio, Narcisa. Dice San Agustín, quien aborrece su vida en este mundo, la guarda para la vida eterna. El camino del Señor es uno solo, Narcisa. No hay atajos. ¿Crees estar dispuesta a afrontarlo con éxito? Sí, padre, y no le voy a fallar con la ayuda de Dios. Si fallo por lo menos una vez, échame de aquí, porque entonces no sería digna de escucharlo. Comencemos con el silencio. Parece cosa fácil, pero no lo es. Dice el sabio, quien guarda su boca, guarda su alma. El apóstol Santiago decía, quien no peca con la lengua es varón perfecto. Ese es mi pecado, padre, que yo hablo demasiado. Debe ser por mi trabajo, no sé qué hacer. El silencio, Narcisa, no está en no hablar, sino en hablar cuando se debe y callar cuando se debe. Eclesiastés. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar, porque tanta falta es hablar cuando no conviene como callar cuando debe hablarse.
La prudencia, Narcisa, nos enseña a callar cuando hay que hacerlo. Dice San Agustín, si con la mortificación nos deshacemos del amor a todas las cosas sensuales, predominará en nosotros el amor del Creador y se irá nuestro corazón a Dios con más ligereza. ¿Cuán vencidas y domadas tenemos nuestras pasiones y malas inclinaciones? Y hay otra más excelente, que radica en regir y gobernar los movimientos de nuestro apetito. Debemos refrenar la gula, los ojos, lengua y todos los sentidos y movimientos. El que hace esto rompiendo el muro de su carne, de sus pasiones y apetitos, sube y entra con violencia al reino de Dios. Estos son los esforzados y valientes que arrebatan el cielo. Narcisa. Narcisa. Sí. ¿No estás comiendo? Perdóname, es que me distraje. ¿No has probado bocado? Si sigues así, te vas a enfermar. Trabajas mucho y en las madrugadas sales corriendo a la catedral. No seas tan severa contigo misma, hija. Si Dios te ama igual. ¿Usted cree, doña Silvania? El Señor amó hasta los ladrones, Narcisa. ¿Cómo no amarte a ti? Así es. ¿Sabes lo que la gente me dice en Guayaquil? Que soy muy afortunada de tenerte en mi casa. Me piden cosas, como que reces por ellos. Un señor hasta me pidió una prenda tuya para tocarla. Justo por eso, yo quería pedirte algo. ¿Tú te acuerdas de la señora Hidalgo? Doña Clara, sí, yo le hice un vestido. Mira, Narcisa, ella está teniendo muchos problemas con su esposo. No sé, como ella te estima tanto. Quiero pedirte si de pronto tú puedes ir a la casa de ella y averiguar qué está pasando. No creo que sea buena idea. Esas son cosas muy delicadas. Es probable que ellos piensen que estamos metiéndonos en sus vidas. Pero yo estoy muy triste. Ella está sufriendo en silencio. El otro día vi que tenía un golpe en la mejilla. Y no es la primera vez. Por eso pienso que de pronto Narcisa puede ir a su casa y tratar de arreglar en algo esa situación, no sé. Es la última vez que te lo pido. ¡Déjame en paz! ¡En paz! Por favor, te lo ruego. ¡No me ruegues nada! ¡No llores! ¡No llores! Momento, por favor. Buenas tardes, doña Clara. Vine a ver si tenía algo para coser. No, mi niña. Ahora no. Ven otro día. Mejor ahora no puedo atenderte. ¿Quién carajo es? Vete. Vete, Narcisa. ¿Qué diablos quieres aquí? Buenas tardes. ¿Vienes por chismes? Le hice una pregunta. ¿Qué quiere aquí? Mire, Clara no la puede atender. Vino en un mal momento. No vine a hablar con ella, sino con usted. Estoy diciendo prácticamente lo mismo que mi papá dice. Andar cada día peleando contra las tentaciones y malas inclinaciones. Así debemos estar, siempre alerta, venciendo y negando siempre la propia voluntad, venciendo la ira, reprimiendo la impaciencia. Porque dicen bien los santos, pero recuerda que no importa cuánto nos esforcemos por ser santos, si no tenemos caridad, nada valemos a los ojos de Dios. Nada. Uno, dos,
Gracias, Dios mío, mis hijitos. Hace 2 días que no comían, niña. 2 días, qué barbaridad. Eso ya no puede pasar. De ahora en adelante los voy a esperar aquí. Gracias. A la misma hora. Gracias, que Dios me la bendiga. Decía San Buenaventura: no quiero vivir, Señor, sin llagas y dolores, pues veo a vos tan lleno de ellas. No desear ser honrado ni estimado de los hombres. Aprended de mí, no a crear los cielos. Narcisa, ven, acércate. Buenos días, padre. Buenos días. Buenos días. Ella es Mercedes Molina. Ella es Narcisa Martillo. Mucho gusto. Encantada de conocerla. Igualmente, mucho gusto. Narcisa es de Novolo. Las dos son muy parecidas. Tanto que no creo que esto sea fruto de la coincidencia. Pensé invitar a las charlas, si te parece. Claro, por supuesto, padre. Me parece maravilloso. Gracias, Mercedes. Entonces, continuemos. Ya tendrán tiempo de conocerse. A ver, ¿dónde nos quedamos? No desear ser honrado ni estimado de los hombres. Aprended de mí, no a crear los cielos y la tierra, sino a ser mansos y humildes de corazón. La humildad es fundamento de todas las virtudes, fundamento de santidad. Sin humildad no hay camino a la vida eterna. Como San Gregorio, que decía: la humildad es la madre de todas las virtudes. Padre, ¿se siente bien? Sí, sí, estoy bien. San Francisco se puso a amasar el barro con los pies cuando le quisieron dar honras y virtudes. Los libros están llenos de ejemplos de santos que huían de las honras y de las virtudes, porque la humildad es fundamento de santidad. Los amigos de la pobreza son el hambre, el frío, la sed, el cansancio, la desnudez. Debes pensar que soy vanidosa al verme vestida así, ¿verdad? No, Mercedes, si tu ropa es tan bonita. ¿Te dijo el padre Milán que soy costurera? No, no sabía. Narcisa, créeme, no me gusta vestirme así. Pero es la única ropa que tengo, aunque no me guste usarla. Pero es tu ropa, Mercedes. Aparte no tienes que sentirte mal, menos por mí. Cuando veo tanta miseria y pobreza a mi alrededor, siento que no tengo derecho a todo este derroche de elegancia. Además, es incómoda. Debo parecer un pavo real cuando salgo así vestida a la calle. Mercedes, ¿qué haces en el río? Solamente salí a dar un paseo. Acércate, es una amiga. Ya sabes lo que pienso sobre esas cosas. Vamos, te acompaño a la casa. Adelántate, por favor, enseguida voy. Insisto, tú sabes que a tu hermana María no le gustan esas cosas. Y menos que te mezcles. Ven, Mercedes, anda nomás. Perdóname, Narcisa. Mientras menos tenemos, más profundo es el desprecio. Pero mejor para nosotros, que es en la pobreza y en las pequeñas cosas de la vida que encontramos paz y alegría, y no en la abundancia ni en los lujos. Además, escúchame bien, el no tener nada nos vuelve libres y nos acerca más a Dios. ¿Para ti? ¿Son para mí? De parte de la señora Clara de Hidalgo. Vino feliz y muy agradecida. Chocolate. Dice que hiciste un verdadero milagro con su esposo. En cuestión de segundos,
que convertiste a un ogro en un cordero. ¿Qué le dijiste? Nada. Quien habló fue él. Tras ese carácter fuerte, había un hombre muy amable, muy sensible y asustado. Él temía que Doña Clara lo abandone y Doña Clara, en cambio, pensaba que él estaba traicionando con otra mujer. Lo cual no era cierto, pero ninguno de los dos se dijo nunca nada al respecto. Parece que es algo que sucede muy a menudo entre los esposos. Olvidan decirse lo mucho que se aman. La caridad es vínculo de la perfección. Y la perfección consiste en unirnos con Dios por amor. Yo quiero eso, Padre, unirme a Él. Desprenderme de todo igual que Él lo hizo. Pero me es tan difícil. No porque no quiera hacerlo, sino porque mi trabajo me lo impide. Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Yo no lo estoy haciendo, Padre. Yo no vivo en la pobreza. ¿No es eso pecado? Tú no puedes ser más pobre, Narcisa. ¿Has pensado entrar en un convento? Sí, Padre. Sí lo he pensado, pero no creo que ese sea mi camino. Yo quiero servir a Dios sirviendo a la gente. Igual que Marianita lo hizo. Igual que usted lo hace. El mayor de los tesoros, conocer, amar y servir a Dios. Ese es nuestro fin, Narcisa. Y ese ha de ser nuestro paradero y nuestra gloria. El camino es uno solo. Las espinas, debes escogerlas tú. San Agustín dice que una de las cosas en que se prueba la caridad es en saber sufrir y llevar las pesadumbres e imperfecciones de nuestro prójimo. Narcisa. Narcisa. Y San Agustín dice, la cruz no solo es cama en que muere Cristo, sino también cátedra, de la cual nos enseña con su ejemplo lo que debemos hacer. San Pedro nos dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Sí, gracias, hija. Estoy bien. Narcisa. Te estás castigando. Hay una penitencia corporal exterior que castiga y aflige el cuerpo, como ayuno, cama pobre, vestidos ásperos y cosas semejantes. Te afligen y castigan la carne, como cilicios que le quitan su regalo y deleite. De la humildad nace también la paz, tan deseada de todos y tan necesaria al sacerdote. Buscar a Dios con fortaleza y perseverancia. Dice el profeta David, buscad siempre su faz. No podemos fallar si estamos en su presencia. ¿Quién podría? A las 4 me levantaré y haré disciplina. Me pondré de rodillas y daré gracias a Dios. Repasaré de memoria la pasión de Cristo. Qué hermoso es el silencio. Lo sientes en tu corazón. ¿Alguna vez pensaste en el matrimonio? Alguna vez sí, porque era el tema favorito de mis hermanas en ese tiempo. Pero ahora yo sé lo que quiero y por nada de este mundo voy a cambiarlo. ¿Quién como tú, que puedes amar solo a Dios? Lo sientes. Él está aquí con nosotras.
¿No me va a confesar hoy, padre? Me corro el riesgo. Te absuelvo de todo, Narcisa. Ven, ven junto a mí, siéntate. Que soy yo quien tiene que confesarse. Qué vanidoso he sido. Me creí que era el sacerdote santo y sabio que necesitabas para formarte. No, padre. Usted ha sido maravilloso conmigo y he aprendido tanto de usted. No es cierto, Narcisa. Soy yo quien aprendió contigo. Creí conocer y practicar la humildad. Y solo la comprendí cuando llegaste. Tú eres la humildad, Narcisa. Quiero pedirte perdón por mi orgullo y agradecerte por tolerar mi vanidad. No diga eso, padre. No se diga más, Narcisa, eso es. Estoy muy enfermo, Narcisa. Mi padre Tola cree que el clima de Cuenca me puede ayudar. Pero yo no sé si puedo hacer ese viaje solo. ¿Te molestaría acompañarme? Para mí sería un orgullo, padre. Ahí está, Narcisa. La maravillosa creación de nuestro Señor. La muestra excelsa del infinito amor del arquitecto del universo. Demos gracias a Dios por permitirnos ser testigos de su gloria. Te doy gracias, Padre, por haberme permitido el honor de conocer a Narcisa. Que sé que después de este, mi último viaje, ella va a regresar a Guayaquil a continuar con su camino a la santidad. Protégela hoy y siempre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Pídale con más humildad, viejito. Es para la casa de las recogidas. Por el amor de Dios, una limosna. Una limosna, por favor. Es para la casa de las recogidas. Una limosna, por favor. Una caridad. Mercedes. ¿Qué te ocurrió? Narcisa. Algo maravilloso. Vivía en el hastío de la abundancia. Lo dejé todo por él. Y ahora estoy trabajando con las niñas abandonadas. Soy inmensamente feliz, Narcisa. Tanto me alegro por ti. ¿Recuerdas lo que nos dice el padre Millán? Que es en la pobreza y en las cosas pequeñas de la vida donde encontramos la verdadera alegría de vivir y la paz. Que el no tener nada nos vuelve más libres y nos acerca más a Dios. ¿Cuánta razón tenía? ¿Y el padre? Ahora está con el Señor. Murió a los pocos días de llegar a Cuenca. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Acúsame, padre, de qué pecado de orgullo. Hija mía, el orgullo no necesariamente es un pecado, siempre y cuando éste sea bien entendido. Pero dime, hija, ¿por qué crees que has pecado? Cuando fui a Cuenca con el padre Millán, la superiora del convento me pidió que me quedara con ellas, y yo no acepté. Bueno, de pronto no naciste para ser monja.
¿Sabes? Hay muchas formas para servir a Dios. Sí, padre, por eso yo necesito mi libertad, para poder servir a Dios sirviendo a los demás. Yo estoy buscando la santidad, padre, para eso necesito formarme. Y ahora que el padre Millán ha muerto, estoy muy desorientada, no sé a dónde ir ni qué hacer. He oído mucho de ti. Sabes, tienes aspiraciones muy profundas. Eres de Novol, ¿verdad? Sí, padre. Ya sé a dónde debes ir. ¿A dónde? A Lima. Pero yo no conozco a nadie ahí. Ah, pero yo sí. Debes confiar en mí, Narcisa. Mira, si tú quieres ser santa, debes ir al Beaterio de Nuestra Señora del Patrocinio. De verdad, padre, no sabe cuánto se lo agradezco. Por favor, Narcisa, es mi deber. A nadie hay que agradecérselo, solo a tu fe. Muchísimas gracias, padre. Buenos días. Me llamo Narcisa Martillo, acabo de llegar de Guayaquil. Me envía el padre Gual. Te esperaba, bienvenida. Bienvenida a tu casa, hija mía. ¿Se siente bien, hermana? Sí, gracias. Todo está bien. Solamente vine a despedirme. ¿Te vas? ¿A dónde? A un viaje. ¿Regresa al Ecuador? No, hermana. Voy a un viaje muy largo. Pero no me podía ir sin antes decirles que las quiero mucho. Gracias por todo lo que han hecho por mí todos estos meses. He aprendido mucho de ustedes. ¿El padre Medina sabe de su decisión? Él comprenderá. Que Dios me las bendiga mucho. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 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 Ave María Purísima.
sin pecado concebida. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Narcisa. Pase, señora Lourdes. Tome asiento, por favor. Buenos días, señora Lourdes. Doctor, la traje para que la examine. ¿La examine? Sí, recién la examinamos la semana pasada. Mire, yo no tengo ningún inconveniente, pero esto sería molestarla a la niña. No va a variar nada. Usted le está dando falsas esperanzas. Solo una vez más, doctor, por favor, solo una vez más. Bueno, está bien. Gracias, doctor. Hágala pasar, por favor. A ver, señora Lourdes, ¿dónde está la otra niña que examiné la semana pasada? ¿Cuál niña, doctor? Su otra hija, la no, que examiné la semana pasada. Pero si ella es la única, ella es mi hija. No puede ser. Es increíble, no tiene ninguna malformación, ninguna anomalía. ¿Qué? Ninguna malformación congénita, está todo normal, está sana. Es mi hija, mi amor. Pero mira, Pepita, tiene todo normal, no tiene ninguna malformación. ¡Es un milagro! ¡Es un milagro, doctor! Narcisa de Jesús permaneció en Lima en el Beaterio de Nuestra Señora del Patrocinio hasta 1955, año en que fue trasladada a la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, Novol reclamaba para sí el derecho a custodiar a su hija más ilustre. Roma escuchó el clamor y en 1972 autorizó el traslado definitivo de Narcisa de Jesús a su pueblo natal, donde descansa hasta hoy cerca de su gente y del río que la vio nacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día.
nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.